horas 20 minutos fue el tiempo máximo concedido por la organización para recorrer tres veces los 10 kilómetros de que constó el trial suiza, incluidos en ellos 15 zonas. A mitad de camino entre Milán y Zúrich, el pueblo de Villasca, a través de su motoclub local, organizó la que sería séptima prueba de la primera temporada del trial de 1989. A ella hacían acto de presencia todos los pilotos implicados en el campeonato, a excepción de Eddie Lejeune, lesionado el día anterior entrenando, lo que lo obligaba a ser baja en la prueba. El trial por su término herido tuvo como líder el piloto de Aprilia Diego Bossi, que consiguió realizar el primer giro con tan solo 29 puntos de penalización, 6 puntos menos que Jordi Tarrés, que estuvo seguido de cerca por Donato Miglio y su compañero Thierry Michaud, ambos con 35 y 36 puntos respectivamente. El resto de los pilotos quedaba bastante lejos y tan solo Philippe Arlaquier y Jesse Fondes, Thierry Girard y Arbala, entraron con menos de 50 puntos de penalización, con lo que las distancias entre los cuatro primeros y el resto era bastante importante.
qualità del contratto della televisione dello sviluppo, ma buono. Al término de la segunda vuelta, aunque Bosis no consiguió mejorar su score de la primera, sus 32 puntos de penalización le colocaban nuevamente líder con 61 puntos totales, idéntica puntuación que la de Jordi Tarrés, que con 26 puntos en este giro, realizaba la mejor vuelta del trial. Michaud, que penalizaba 33 puntos, ascendía de la cuarta a la tercera, con un total de 30 puntos, 8 menos que sus compañeros de marca Miglio y Santers, que empataban para la cuarta plaza. Entre los españoles, Amos Bilbao era el mejor situado en la novena plaza, por delante de Codina y Gallac. You know, 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 you know,
Bravo. Bravo Andrea, eh. Orti, che figura che fa chi bicciare? Ehi! Ehi! Su empeño es lograr el título mundial 1989, Jody Carles no dejó de lado la posibilidad de vencer todas las pruebas de la temporada. Para ello, aquí en Suiza, puso toda la carne en el asador y lograba realizar su tercer giro con solo 27 puntos, 5 menos que su máximo contrincante en la prueba, el italiano Diego Bossis, que con sus 32 puntos hacía un total de 93 que le otorgaba la segunda plaza. La tercera mejor puntuación de esta vuelta era para el finlandés Toni Apala, con 33 puntos, lo que le llevaba al sexto lugar de la general, por detrás de Michaud, Miglio y Sanders, y por delante de Berlatier, Girard y Amos Bilbao. Bueno, hoy la carrera ha sido muy dura, cada vez para mí es más difícil ganar porque mis rivales están trabajando mucho sobre las motos, entonces espero a ver si en España la próxima prueba puedo conseguir otra victoria y así coger más puntos de ventaja sobre mi rival Thierry Michaud.
excesivamente caluroso, el Motoclub Tarrasa organizó en la Seu d'Urgell la octava manga del Campeonato del Mundo de Trial 1989. Sobre un terreno excesivamente seco y polvoriento, se marcaron 21 zonas a las cuales los concursantes debían dar dos vueltas en un tiempo máximo de 7 horas 12 minutos. Entre los pilotos de cabeza, tan solo Eddie Lejeune faltaba la cita española, no recuperado aún de su lesión de los cinturones del trial de Suiza. En su duelo casi personal con Thierry Michaud, el piloto catalán de Beta, Jordi Tarrés, no solo jugaba en esta prueba los importantes puntos para el título mundial. También estaba en juego el poder ser el vencedor de 6 triales consecutivos, y sobre todo, y esto era muy importante, el imponerse por primera vez en el trial de España, galardón vedado hasta entonces al excelente piloto de Reguinars. Come on.
bien el trial se presentía que iba a ser duro, lo que nadie esperaba es que en pleno Pirineo, en la Seu d'Urgell y en el mes de julio, la temporada sobrepasaba los 30 grados, las zonas marcadas estuviesen exentas de agua y la inmensa mayoría de ellas fuesen laderas de montaña peladas, en las que poco servía conocer la técnica del trial. Pues tras así las cosas, difícilmente se podía predecir a priori el posible ganador. Sin embargo, para no llevar sorpresa a Jordi Tarrés, se colocaba libre desde las primeras zonas y al final de la primera vuelta presentaba su tarjeta con 43 puntos penalizados, seguido de cerca por Diego Bosis con 48 y Michó en la tercera plaza ya se iba a los 54 puntos, tres menos que su compañero de equipo Donato Miglio. En la quinta plaza, a 20 puntos de Tarrés, se colocaba el siguiente piloto español, que este año ya no sorpresa el que sea Amos Bilbao. Yeah.
El segundo giro, que resultó en general más duro que el primero, ya no cambió en casi nada la clasificación final. No obstante, Tommy Akpala bajaba en 18 puntos su penalización de la primera vuelta, Saunders en 14 y Michaud en 7, lo que le daba la mejor puntuación de este giro por delante incluso de Jordi Tarrés. Sumadas las dos vueltas, Jordi Tarrés vencía por primera vez en el Trial de España y conseguía su sexta victoria consecutiva esa temporada, logrando 81 puntos totales, 20 menos que su máximo rival Thierry Michaud y 29 que Diego Bossis. Donato Emilio ocupaba la cuarta plaza y Steve Saunders cerraba la lista de los cinco primeros, después de una más que aceptable segunda vuelta. Entre los españoles, Amos Vilao bajaba a la séptima plaza final, su mejor resultado de la temporada, y Andreu Codina lograba la novena por delante de Gaya, que era onceavo y último piloto español en los puntos. Bisogno di un bel
Bueno, quizás es un poco de falta de respeto a mis rivales porque ya con 6 victorias casi que no los dejo ganar, ¿no? Pero bueno, pasando un poco de la broma, creo que voy en buen camino y esperando pues conseguir más victorias. La localidad de Piesting, en Austria, fue el escenario elegido por la organización para celebrar la novena prueba del Campeonato del Mundo de Trial 1989. El recorrido concentrado en 15 kilómetros a recorrer 3 veces se veía intercalado por 15 zonas tremendamente largas, lo que no fue del agrado de ningún participante. Los habituales del campeonato se daban cita todos en Austria, incluidos los hasta entonces lesionados Eddie Lejeune y el italiano David Marchi, ausente en España por una distensión muscular. A estas alturas, los rumores en los paddocks son el denominador común, y ya se comienzan a escuchar los futuros fichajes de pilotos y marcas. Sin lugar a dudas, el piloto más cortejado por todas las marcas es el español Amos Bilbao, a quien se le ofrecen contratos millonarios para su fichaje. Yeah.
the hoopla team. Number 9. Of Italian Renato Chiappiatto. Beat me show as Frankie. Hold on. Como ya es habitual en cada prueba, el trial fue mano a mano entre Michaud y Tarrer. El francés, sabedor de que este mundial se le escapa, intentó por todos los medios cortar la racha de triunfos del piloto de Beta, pero a pesar de todo su saber, que es mucho, no pudo impedir que la victoria se decantase al lado del español. Así, el primer giro ya era dominado por Tarrer con 34 puntos de penalización, seguido muy de cerca por Michaud con 36 y con el finlandés Akbala en tercera posición con 40 puntos. La cuarta plaza la ocupaban empatados Diego Gosis y Donato Miglio a un solo punto del finlandés. Entre los españoles, alegraba ver la recuperación de Gabino Reinales, que ocupaba la octava plaza con 47 puntos. Thank you.
La segunda vuelta resultó casi calcada de la anterior, realizando Jordi Carles la mejor puntuación con 25 puntos, seguido de nuevo Gormisho, ahora 6 puntos, y cambiando de título a la tercera plaza, ahora en manos de Diego Bossis, cediendo la cuarta plaza a su compañero de equipo Tony Agbala. En la suma de penalizaciones de la primera y segunda vuelta, Carles era líder con 59 puntos. Micho era segundo con 67 y Bossis era tercero con 80. El mejor español después de Carles era Gabino Renales, que seguía ocupando la octava plaza con 91 puntos acumulados, mientras que Unamo Sunpao, con problemas de frenos, era décimo y 99 puntos penalizados. Para completar su demostración, Carles no pudo esforzarse también en la tercera vuelta, intento que no dio la misma satisfacción que la segunda, hasta que volvió a penalizar 24 puntos. Micho, sin embargo, se cargaba más que en la primera y segunda, y con 44 puntos, perdía toda opción a la victoria, manteniendo la segunda plaza por solo 4 puntos de diferencia según Diego Bossis, que fue mejorando a medida que llegaba al final de la prueba.
David Arenales se consolidaba como segundo español en octava posición y Amos Bilbao era en la novena plaza el último español en coger puntos. Realmente que no me esperaba el conseguir la victoria porque ya desde un principio no he empezado muy bien y pues se había dicho que las zonas eran muy parecidas y entonces sabía que no eran de mi estilo, pero luego se han vuelto muy difíciles y con piedras, que es lo que a mí me gusta, y entonces he podido ir recuperando en zonas más bien difíciles pero que se podían hacer. Y el problema ha estado pues que habían 4 o 5 zonas muy difíciles, muy largas, que era muy difícil de pasarlas incluso a tres, entonces ahí pues no se podía coger mucha ventaja, pero bueno, al final pues he cogido bastantes puntos en la segunda vuelta y eso me ha dado la victoria.